Hola amigos, sean bienvenidos un día más a mi mundo, en el cual todos aquellos que no dan like les encoge la tula un centímetro. Ya vuelve por ahí el miedo. Era las 5 de la tarde, estamos los coches toque. Muy buenas chavales, caramelo, y estamos en Rainbow Six Siege. Bienvenidos a un día más, en este caso 31 de diciembre. Estamos a Halloween. Si no, ¿por qué os creéis que me voy a poner yo este traje de el doctor de la plaga? O el médico de la muerte, como queréis llamarlo, la verdad. ¿Qué os parece? No sé si se me estará escuchando muy bien. No sé si me veo bien chido. Quien diga que no, le parto la boca. Eso sí, una cosa tengo que decir. No veo una mierda. Pero se ve muy guapo, la verdad. Se ve desde fuera, se ve tremendamente épico. Se ve tremendamente bonitico. Dale a like y suscríbete si no quieres perder la tula. Así lo digo. ¡Ay, Dios santo bendito! ¡Señora, qué calor! Pero bueno, qué bien te ves, qué elegantote te ves, papu. Pero bueno, mi gente, nos dejamos ya de cháchara. Me he quitado la máscara, me he quitado el esto, porque era impresionante, ¿vale? O sea, no se puede ver porque solamente veis hacia adelante y veis muy poco. Obviamente tenía gafas puestas porque si no hubiera visto todavía mucho menos. Respirar, podías respirar relativamente poco porque es así. Encima se te achataba la nariz, pero bueno, me hacía bastante ilusión comprarme eso, la verdad. No sé, siempre me ha molado esa idea de ese médico de la peste negra, de la muerte, como queréis llamarlo, la verdad. Pero bueno, mi gente, hoy tenemos un recenando. ¿Por qué? Porque es sábado, sábadete. Por cierto, me queda el gorrito porque no sé, hijo. Me queda bien elegantote, la verdad. Mira, mira, mira qué porte, mira qué elegancia. ¡Toma! Así que nada, mi gente, hoy me hubiera gustado poner así algún reaccionando de por ejemplo, de los mejores momentos del evento este de Halloween, tal y cual. Pero claro, mejores momentos, se supone que, no sé, si te he hecho todo esto para que fuera algo así de terror, tal y cual. Pero bueno, pues la verdad es que con tanto caramelos y no sé qué, no sé cuánto, terror en el evento este que hemos tenido, poco, la verdad. Así nada, hoy sinceramente haremos un reaccionando como siempre, pero bueno, tendremos en este caso, uy, la cámara está volviendo un poco locuela. Pero bueno, lo que voy diciendo, que haremos un reaccionando normal, ¿vale? Porque bueno, tampoco quiero preparar nada más, ya que iba a haber hecho un reaccionando así a mejores momentos de eventos de Halloween pasados, así un poco de terror tal y cual. Pero digo, es que son de hace un año, dos años, tres años, son de hace mucho tiempo. Pero bueno, mi gente, hay una muy buena noticia para todos aquellos que les gustó la serie de La Vida del Cobre, temporada número 1. Y es que mañana, día 1 de noviembre, se viene el primer capítulo de La Vida del Cobre, temporada número 2. Será a las 4:30 de la tarde, así que por favor, estad muy atentos porque se vienen 10 capítulos muy, muy interesantes. Vamos a hacerlo de esta manera, ¿vale? Cada temporada de La Vida del Cobre van a ser unos 10 capítulos en total y en fin, creo que os puede molar muchísimo. Por cierto, cada vez que me veo con el gorrito este, me pienso que soy el Mago Pop. Ahora, te hago así y te escondo la paloma. ¿Me ves? Y ya no me ves. Y ahora aparezco de nuevo. Si es que no veas, soy el Mago Pop. Impresionante, mi gente, sin nada. Vamos a ir ya con el videito. Espero que os disfrutéis muchísimo. Ya sabéis, como ha dicho el doctor de la muerte al principio, el médico de la muerte, el médico de la pasta, el médico de la peste, como queréis llamarlo, un buen like o te encogerá la tula un par de centímetros. Mucho ojito a eso. Vamos allá. Me iba a quedar el gorrito, pero he dicho no, que si no, no escucho. O los cascos, o el gorro. El gorro me hace un porte muy elegante y tal y cual, pero compañeros, estamos a lo que estamos. Vale, esto lo vi ayer, ¿vale? Vi un par de minutillos y tal, y esto ya lo vimos nosotros en el evento, ¿vale? Lo mostramos y todo eso. La verdad es que esto, al haberlo probado mucho antes que todo el mundo, además en personalizadas con mi amigo el hacker, que realmente no es hacker, es un poco ahí testeador, un poco extraño, pues bueno, pude jugar antes, ¿vale? De hecho, jugué una semana antes al evento y tal, y pude probar todo esto, ¿vale? Vi todos los easter eggs que había, tal y cual, pero bueno, está bastante guay. Sinceramente, de los mejorcitos eventos que he visto en mucho tiempo a nivel de currado, ¿vale? Igual el contenido no era demasiado tal, ¿sabes? Voy a subir un poco el volumen. Vale, ya lo tenemos. Vale, esto se supone que es contra un cheater, ¿vale? Juega contra un cheater y le hace el baiteo. Es buena, tengo que decir que es muy buena. Y vais a ver que el cheater este ataca a distancia, pero vamos, muy bestia, ¿vale? O sea, mira cómo le pega, mira. Mira cómo le pega cuerpo a cuerpo, ¿eh? ¿De cuánto? ¿5 metros? ¡Al puto suelo, amigo! ¡Al suelito! ¡Crack! Perfecto, feliz día de Halloween a todo el mundo, ¿vale? O de Howling, como diría esa hermosa mujer. ¡Toma! ¡Uah! ¿Qué ha pasado? Ah, no tiene granadas. Toma. ¿What? Ahí va. Diamond Doki. Pues chicos, yo creo que aquí... Fíjate, no da ni una, ¿eh? Es que ni por asomo, tú. Se ríen todos del plan de... ¡Oh, my God! Ya sé, gente, mañana a partir de las 4:30 tendremos la segunda temporada de La Vida del Cobre, temporada número 2. Eso lo veremos también en La Vida del Cobre, ¿vale? Vamos a ver ahí un par de ejemplitos de ese estilo. O a este le pega unos guantazos. Bueno, le pega un granadazo. Se lo come uno. Mira.
Justo explota arriba, ¿eh? ¡Ay, ay, ay! Dice, los héroes nunca mueren. ¡Muere! ¿Sabes? Dice, vamos, ven aquí. ¡Toma! ¡Trampita, papá! No sé, tengo bastantes ganas ya de empezar con esto. Ya sabéis que, bueno, cada temporada a partir de ahora vamos a hacerlo justo así, ¿vale? Mira, se ha cargado la Floyd y se pone la trampa. Vamos a hacerlo justo así, ¿vale? En plan, van a ser unos 10 capitulitos de cada temporada. Bonito. A ver. ¡Toma! Double kill. Se carga uno, carna de otro con un guantazo en la boca. Hostia, dice... tíos, estáis muertos de miedo por las spawn kill o algo así, ¿sabes? Justo va y se muere, ¿sabes? Aquí... ¿Qué no quiere? Ah, ¿qué quiere hacer? Vale, ya entiendo. Que quiere hacer... una entrada táctica. Una entrada táctica un poco mierda, ¿eh? Te digo. Creo que lo echaban a este de la partida, ¿no? Sí. Remove from match. Oh, nuestro amigo Polo, tú. Uno, oh, dos, God. Tres. Bonito. Bonito, bonito, la verdad. Por cierto, siempre y cuando en la vida del cobre tengamos unos ricos likes, ¿vale? En este caso, dependiendo del reto que ponga en partida, pues seguiremos avanzando. Si veo que la serie no tiene, en plan, ese apoyo, buenos comentarios, tal y cual, pues se dejará, ¿vale? Así que ya sabéis, depende siempre de vosotros. Buen cluchito que se va a hacer el compi, ya me digo. Sí, me está poniendo nervioso tanto recargar todo el rato, ¿eh? Ha pegado dos tiros, recargamos. Y vuelve a recargar, compañero. Que nene más aquí disparar, deja de cargar, mira el Pengu. Ahí va. La web, ¿dónde están? Obviamente se lo hará, ¿no? Porque ese maldito Pengu. Pingy Pengu. Knock, knock. Me encanta Pengu por el tracking que tiene, o sea. Dispara y sigue con la mira a la persona, tío. Me mola mucho, tío. Toma y... Es uno versus... Ah, no, están 3 para 3, ¿no? Sí. Bueno, 2 para 3, 2 para 2, 1 para 2. Está enorme. Pero dejadme en los comentarios si vosotros habéis disfrazado para algo, ¿vale? Y vais a ir a algún sitio, vais a hacer algo tal y cual, ¿vale? Nos, pues eso. Vale, si vais a hacer algo en vuestra casa, ¿vale? O la familia, etc, ¿vale? Toma. Dáselo, papá, dáselo. Bonito. Ah, este es un clutcheito, ¿no? Están 1 para 5 y aquí se puede ser el tremendo clutcheito, según parece. Porque los otros son unos pacos de cuidado, la verdad. Van 2-5 y quieren dropear ahí un par de ronditas y venga, va. No, te digo que eso, van 2-5, pueden permitirse el lujo de dropear una ronda, ¿sabes? Grande ese smoke. Out the back. Bonito, bonito. Bonito. Toma, Walvan. Bonito eso ahí. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Toma y muy bien esa asa, tope de power. Bueno, se viene ahora el trolling, ¿no? Según parece. ¿Qué hace? Madre mía, la que le han pegado. Vaya par de pacos. O sea, lo tira el compañero. Este lo remata, la verdad es que sí. Vaya paco de cuidado, tío. Wow. O sea, le pega el compañero con los reflejos de... Bueno, en fin, no diremos de que tiene reflejos. Porque no es plan de insultar a las patatas, ¿sabes? ¡Se ha caído! Se ha salvado porque se había caído tú. Porque estaba en una posición entre mala y penosa. El pobre, tío. ¡Hasta luego! El planeta me necesita. Uno para uno. ¿Está haciendo? ¿Qué hace? No me lo creo. O sea, o tiene 3000 de IQ o ha tenido una suerte que no se ha creído ni él, ¿sabes?
¿Por qué te rompe el dron? ¡Wow! ¡Mira, mira, mira el pie! ¡Qué fuerte, eh! ¡Estamos aquí! Y mañana no estamos. Es que el mundo es así. Tiene atrás en su ventana, ¿no? ¡Espartaco! Ay, va, no he visto el Kafka detrás, tú. O sea, no, era el Kaiz con el... Ah, no, era el Doc. Pues hay alguien cerca con... O sea, el Kaiz está cerca. Qué raro se movía, tío. Movimientos muy... Uf, muy... secos, tío. Bueno, así le va a bajar el volumen al tope, ¿sabes? ¡Oh! ¡The Clutch! ¡Clutch time! ¡Clutch time! Bueno, es que antes era una máquina con el cuchillo, ¿eh? Era el dios del cuchillo. So close. Muy, muy cerca, sí. Pues nada, mi gente, hasta aquí el vídeo de hoy. La verdad es que ha sido bastante cortito, pero bueno, lo he dicho. ¡Un placer! Mañana tendréis el primer capítulo de la temporada número 2 de Vida del Cobre. Un placer, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!